Gustavo Clear. Yo no sé si funciona los audios de ellos, porque hola, hola, hola y no. Todavía no, pero en cualquier momento van a funcionar. Voy a escribirle un poco a Mario. Yo creo que es ese 6672. Hola, Mario. Para mí la foto es Mario. Sí, por lo menos tiene. Y ahí ya le mando. Albert, Alberto, Hable. Te escucho siempre. Alberto, me dice Mario que no hay sonido. Ellos recién a las 20 horas van a tener sonido. No, te escuchamos porque no está hablando nadie. No, pero me pone Mario que no hay sonido. Pero vos me estás escuchando. Yo te escucho perfecto, o sea, entonces es un problema de ellos. De ellos. Le voy a decir que habilite su. A ver, un poco. No, el sonido no se puede, que se revuelva a conectar posiblemente. Hola. Hola, Claudia. Liz Valinotti soy. Ah, hola Lee, Hola, bienvenida. gracias, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Yo no, porque mi sobrina usa también, me parece que ella pone Victoria. Ah, no, Elizabeth Valinotti dice. Ah, bueno, perfecto, perfecto, perfecto. Traer agua.
Ahí ingresó Gustavo. Hola Mario, ¿no me escuchas? Hola, te escucho bien ahora. ¿Cómo va? Escuchamos. Excelente. Bueno, me alegro de verte. Igualmente, igualmente. ¿Podemos comenzar, Alberto? Sí, señor. Muy emocionado, tanta gente amiga presente. Les damos las buenas noches y solamente yo estoy como por soporte técnico. Le pediríamos que en el momento de la exposición, por favor, mantenerlos apagados los micrófonos. Las preguntas lo pueden hacer a través del chat. Ahí está un equipo que va a estar recepcionando las preguntas que se van a ser respondidas al final de la exposición. Entonces, sin más, y los que quieren pueden dejar prendida su cámara o apagarlo, pero el micrófono es para no interferir. Querido amigo Gustavo, un placer tenerte. Te he visto entrando y desde ya te mando un terrible abrazo. Mario Perman, qué gusto verte, un placer. Y si empiezas a hablar uno a uno, no termino. Así que yo me quedo callado y doctor Rafael Figueredo, usted está a cargo. Sí, buenas noches a todos. Es un gran gusto y un gran honor poder estar en este nuestro cuarto webinar con todos ustedes. En primer lugar, le quiero agradecer, las presentaciones de rigor lo va a hacer la doctora Ani, pero quiero agradecerle a Gustavo, un amigo de la casa, un hermano en lo personal para mí, por estar acompañándonos aquí. También le quiero agradecer a la doctora Ani, que es la presidenta electa de FELAMPE, y a la doctora Elizabeth Balinotti por la coordinación que van a estar realizando de todo el seminario de hoy, el webinar de hoy. A la doctora Claudia y Alberto, por supuesto, a todo el equipo INMI que estamos presentes acá, la cita de honor para nosotros. Por supuesto que le agradecemos también a Mario, nuestro maestro, a Mario Perman, que nos acompañe. Un honor, Mario, que estés acá. Y es un honor a todas las personas que nos están acompañando de Latinoamérica. Muchas gracias y sean bienvenidos. Y les doy palabra a la doctora a Claudia Bordón, viendo que tiene que presentar a la doctora Ani. Claudia, ¿ya estás conectada? Sí, acá estoy. Perfecto. Muy buenas noches a todos. Es un placer tenerles en este webinar. Bueno, la idea es presentarle a la doctora Ani, que ella va a presentar a nuestros expertos nacionales e internacional, y seguidamente vamos a tener una ronda de preguntas del auditorio. Entonces, doctora Ani, muchas gracias por participar. La doctora Ani es la presidenta electa de FELAMPE y estará a su cargo en la presentación de los expertos. Adelante. Muchas gracias, Ani. Claudia. Muchas gracias, buenas noches a todos. Nuestro tema de hoy, siguiendo con la serie de webinar organizado por SLAN, la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, IPNI, el Instituto Privado de Nutrición Integral, la SPN, Sociedad Paraguaya de Nutrición, y FELAMPE. Nuestro tema es diabetes y COVID-19. El disertante es el doctor Gustavo Klieger, médico nutricionista, especialista en cuidados críticos, experto en soporte nutricional, jefe de servicio de nutrición y unidad de soporte nutricional del Hospital Universitario Austral, expresidente de la Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral, ANEP, expresidente de la Federación Latinoamericana de Nutrición Clínica, Soporte Nutricional y Metabolismo, FELAMPE, y fellow de la American Society of Enteral and Parenteral Nutrition, ASPEN. Y como invitada experta nacional, tenemos a la doctora Liz Balinotti. Ella es especialista en endocrinología y diabetología,
Es jefe de servicio de endocrinología del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, coordinadora a nivel nacional de la Red Integral de Atención a la Diabetes, directora del posgrado de endocrinología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y también especialista en nutrición clínica. Bueno, ahora vamos a tener el placer de escuchar al doctor Gustavo Kliger. Adelante, Gustavo. Bueno, gracias por la presentación, Ani. Quiero agradecerte por la invitación. En realidad, agradecerte a vos. Bueno, ya todos lo saben, expresidenta de la Sociedad Paraguaya de Nutrición, actual presidenta electa de FELAMPE, la cual nos genera mucha expectativa. Por supuesto, agradecerle a Rafa, tal como lo dijo, nos conocemos hace muchos más años de lo que uno le gustaría contar. Un hermano de la vida. Agradecerle a Cristina Jiménez, que no está con nosotros en este momento, y me escribió hace apenas unos minutos diciendo que era demasiado tarde para ella, y aprovechar a mandarle un saludo, lo que no era un buen momento, gracias a Dios está empezando a convertirse, parece lo que es un buen momento, así que bueno, esperemos que sigan las buenas noticias, y agradecerle a toda la familia paraguaya que me tengan en cuenta, se puso negra la, no sé qué, ¿quién estoy viendo? Se puso negra la pantalla. No sé si me siguen escuchando. Ahí eras vos, Mario, haciendo una de las tuyas. Ahí me va a aplastar. Se te ve bien, Gustavo. Pero bueno, muchas gracias a todos. Quiero que sepan que esta taza, no sé si la ven, que me acompaña acá, más paraguayo que la mandioca, es mi taza de consultorio todos los días y me viene por un tema de tener mejor WhatsApp. Vamos a ver qué es lo que tengo y por dónde la tengo. Esto no es. ¿Qué están viendo ahí? Albertito, vos que sos un maestro en esto, si me podés ayudar. Ahí tenés una... Tu presentación ya está ahí. No sé si es... ¿En dónde está mi presentación? Porque a mí se me quedó la pantalla. Gustavo, estamos viendo un artículo científico. Sí. Ahora sí, una presentación en PowerPoint. Pero no es esto. Empezado por el final. Sí. Y ahora ponlo para compartir. O sea, agregar más agua a lo que habitualmente ponés. Porque siempre es muy dura. Decir sobre ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. Un ratito, Gustavo. ¿Podés, Alberto, pedir que se cierren los micrófonos o cerrar los dos? Lo que les pediría, porque yo también escucho, obviamente en un rato voy a empezar a escuchar los gritos y las quejas, pero no, por ahora no, pero sí, pero distrae el micrófono de los demás. Cuando ustedes quieran, bueno, nuevamente gracias por la invitación. A toda la familia paraguaya, pero bueno, nuevamente especialmente a vos, Ani, a Rafael, a Cristina por haber pensado en mí. Y les agradezco a todos, porque creo que estamos en un punto en el cual es un agradecimiento, es no solo armar una charla sobre COVID en este momento, sino entiendo a los que les significa un esfuerzo escuchar una charla en un momento que estamos teniendo un promedio de 5, 6, 7 charlas sobre COVID por día. No tengo ningún conflicto de intereses, particularmente para esta conferencia. Y usé como referencia esto porque lo he usado en otras charlas en general, sobre diabetes o soporte nutricional en la diabetes, o infecciones en los diabetes, que todos sabemos que la hiperglucemia es muy común en el paciente hospitalizado y se asocia muy frecuentemente a resultados adversos. Resultados que, de ser adversos, son más adversos que en un paciente sin hiperglucemia. Y como lo vemos, la hiperglucemia es una comorbilidad más que frecuente, y este análisis que hace un Pierres hace ya
18 años, si lo viéramos hoy, sigue siendo aproximadamente el mismo. ¿Dónde? Un 38-40% de los pacientes o son diabéticos o van a tener una hiperglucemia al momento del ingreso, la cual puede ser una diabetes no conocida o una hiperglucemia acompañando el cuadro con el que está cursando. Y esta hiperglucemia va a llevar a distinto tipo de manifestaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener impacto a nivel inmune, a nivel cardiovascular, a nivel trombofílico. Esto fue muy interesante porque entre muchas de las cosas que mostró en su momento el trabajo de Greta Van den Bergen, después, bueno, modificado fuera por el Night Sugar en cuanto a objetivos, pero sí se vio la disminución de la trombofilia o la tendencia a los tromboembolismos que tenían los pacientes que tenían valores de glucemia muy altos, ¿sí? Impacta la inflamación en el endotelio directamente y en el sistema nervioso central. Hay pacientes que, sin ser diabéticos, sin tener antecedentes de diabetes mellitus, y para sacarnos toda duda, con hemoglobina glicosilada normal, van a presentar niveles persistentemente elevados de glucemia con una glucemia relacionada al estrés. Pero nosotros siempre nos acostumbramos a hablar del factor pronóstico de la hiperglucemia. Tiempo después, y se los conozco, los que primero empezaron a hablar de esto fueron los que empezaron a decir, les pediría que hagan ese micrófono. Gracias. Empezaron a contarnos que a los pacientes, los anestesistas que controlaban a los pacientes en quirófano, a los pacientes iban muy mal también cuando tenían hipoglucemia. Pacientes insulinizados de manera inadecuada que entraban a quirófano y hacían una hipoglucemia, empezaron a ver que era claramente un marcador pronóstico. Entonces teníamos que la hiperglucemia era un marcador pronóstico, que la hipoglucemia era un marcador pronóstico, y también que la variabilidad glicémica es un importante factor pronóstico en todos estos pacientes con o sin COVID, lo cual va a ser muy importante a la hora de tomar decisiones y a la hora de tratar de decidir cuáles son los caminos para un mejor control glicémico de estos pacientes. Como sabemos, hay una relación bidireccional entre diabetes e infecciones. Los diabéticos tienen más riesgo de tener enfermedades infecciosas y que esta enfermedad infecciosa sea de mayor gravedad o de mayor severidad. Y las enfermedades infecciosas tienden a comprometer el estado metabólico, por lo cual hace que se compliquen y entren en un círculo vicioso que empeora las cosas. Como les decía, y esto lo tomé y lo usé el otro día cuando hablamos de comorbilidades, porque es muy interesante. Fíjense que si uno toma los estándares de cuidado de la American Diabetes Association, dice que la neumonía neumococo, los diabéticos tienen un 50-60% más de probabilidades de padecerla. Y que incluso cuando esta neumonía neumococo tiene manifestaciones bacteriémicas, la probabilidad de morirse es un 50 a 60% más de riesgo que el no diabético. ¿Sí? Y una vez más, encontramos también elementos sumamente interesantes, elementos que por ahí tendrían que ver con la expresión de receptores enzimáticos como la enzima convertidora o como la DPP4, que nos explicarían el por qué nos encontramos que estos pacientes ingresan hiperglucémicos, los podríamos dividir en los nuevos hiperglucémicos y los viejos hiperglucémicos, con los cuales tienen hiperglucemia sin antecedente de diabetes, suele presentar una mayor índice de complicaciones y una mayor mortalidad que el diabético conocido. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo en el cual ya no hablamos de diabéticos conocidos o de diabéticos no conocidos, sino que vemos las variabilidades y las curvas de glucemia en la evolución de un SARS. Fíjense, estamos hablando de 2006, todavía no hablamos de COVID, pero claramente a peor glucemia, tanto en hiperglucemia como en variabilidad, son peores los resultados con mayor mortalidad. Ahora, la gran pregunta, y uno siempre se la hace, y los que me conocen saben que los torturo con esto, cuando algo da bajo o da alto, ¿qué es normalizarlo? Bueno, la pregunta es si normalizar la glucemia o llevarlo a parámetros
aceptables o casi normales, mejoraron los resultados, y evidentemente sí, la disminución de la mortalidad, disminución de infecciones. Esto fue, con todas las críticas que se le puede hacer en su momento, bueno, acá Ani lo nombrabas al maestro Mario Perman, hizo que Greg Vandenberg estuviera en persona acá en Argentina, cerrando un curso entre la ANEP y la SATI y la Sociedad de Endocrino. Puede criticársele mucho algunas cosas, las definiciones de hipoglucemia, si es aplicable a nuestro medio o no, la cantidad de gente que aplicó la insulinización de Greg Vandenberg, pero no el protocolo. Me cansé de ver pacientes con el protocolo de insulinización de Greg Vandenberg, pero sin soporte nutricional, con lo cual no era el protocolo de ella, pero más allá de eso, creo que todos coincidimos que este fue un trabajo bisagra. Fue antes y un después, en la mortalidad del paciente crítico, en la morbimortalidad de la nutrición parenteral, y tuvo un montón de impactos. Y acá están los resultados. Disminuyó la mortalidad, la sepsis, el requerimiento de diálisis, la neuropatía y la necesidad de transfusión en estos pacientes. ¿Sí? Todos los pacientes, como les decía, fueron alimentados precozmente, recibiendo calorías no proteicas y recibiendo calorías. Y otros ejemplos que siguieron viniendo después mostraron lo mismo, que reducía la mortalidad, reducía la estadía. Ahora, acercándonos al tema que nos ocupa, ya vimos con las tres grandes epidemias que nos han asolado en los últimos 20 años, el impacto que tenía la diabetes sobre la evolución, el impacto que tenían estas enfermedades sobre la diabetes, particularmente con el MERS por cuestiones moleculares, que si nos da el tiempo tal vez después hablamos, porque el MERS sí se metía directamente sobre la regulación insulínica. Y yo les cuento de alguna manera qué es lo que nos pasaba hace 6 meses. ¿Sí? Esto éramos nosotros, paseando por París o programando los viajes, nuestros abuelos jugando con sus nietos, el Central, el Times Square, como todos lo reconocen, las reuniones de amigos, y esto era lo que vivíamos. Este es un congreso que creo que nos vamos a tener que olvidar en este 2020 de lo que era presenciar este tipo de cosas, hasta que llegó este ilustre, no tan desconocido, pero sí este integrante de la familia, una familia que daba temor, pero esto aparentemente da más temor todavía que los anteriores. Llegó a nuestra vida el COVID-19 o el coronavirus 2019 y alteró toda nuestra vida. Alteró toda nuestra vida, afortunadamente no como puede haber sido en su momento la gripe española, pero esto es lo que pasaba hoy, exactamente a las 11:30 del mediodía, con 4.826.000 casos reportados y 319.000 muertos, y esto es lo que pasaba hoy, si ustedes lo ven, a las 5:30 de la tarde, apenas 6 horas después, donde ya se fue a 4.876.000 y ya hay 321.000 muertos. Y esto es lo que nos trajo el COVID. No sé si alguien alguna vez se imaginó pasar días y días mirando por la ventana, o ver el Times Square como se ve en esta foto, o ver la Torre Eiffel como se ve en esta foto. Esto es lo que nos pasó. Y nos pasó, y lo que nos pasó fue muy impresionante. Y el otro día se les asustaba, porque cuando di otra charla dije, y esto fue hace una semana, había 13.000 artículos, 10.400 artículos, ayer a la noche, 18 de mayo, 23:30 horas, había 12.120 artículos sobre el COVID, muchos de los cuales son referencias, muchos son cartas de lectura, muchas opiniones, hay opiniones personales, algunas más o menos válidas, y en el medio de todo esto también hay intentos de generar una evidencia sobre una enfermedad que para nosotros tiene prácticamente 4 meses y 19 días. Fíjense la producción científica de 4 meses y 19 días. Y esto es interesante en cuanto a la fisiopatología, porque nos va a ayudar a entender algunas cosas, pero por otro lado también da pie a algunas interpretaciones fisiopatológicas, todas muy interesantes, pero que de acuerdo a quién la analice y de qué lado de la membrana se ponga, va a tener interpretaciones diferentes. Ahora, fíjense que para entrar el COV2 y generar la enfermedad que produce, ¿sí?, tiene que ligarse, o su receptor,
es una proteína que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Para esta unión va a necesitar una espiga especial, ¿sí? La proteína espiga, que se une, que se acopla y por medio de la proteína furina, esto hace que se vaya adosando y se vaya integrando a esta célula para que, como todo virus ARN empiece, o ADN como todo virus, empiece a usar a la misma célula para replicarse y para generar una condición inflamatoria dentro de la célula para después salir. El tema que nos va a explicar cómo muchas de las manifestaciones del COVID, más allá de lo respiratorio, no son solo parte de una inflamación general, de un sistema de respuesta inflamatorio sistémico secundario A, sino que pueden ser por impacto directo, ¿sí? Entre otros tejidos, porque hay más tejidos, fíjense en dónde se expresa la angiotensina 2. En el sistema respiratorio superior, por supuesto, en células epiteliales alveolares tipo 1 y 2, desde a nivel cardíaco, a nivel endotelial, a nivel epitelio tubular renal, con frecuente compromiso renal, el enterocitos, la bibliografía sobre el impacto directo que tiene el virus sobre el aparato ya es más que abundante, y sobre el páncreas. El páncreas, tal vez no con el mismo impacto que lo vimos con el MERS, pero tal vez sí el impacto que tiene sobre el páncreas nos explica una mayor dificultad para el control glicémico en estos pacientes, por compromiso particularmente de las células beta, y también nos explicaría la frecuente aparición de lo que podríamos considerar diabetes agudas o debut diabéticos en el contexto del desarrollo o de la evolución de esta enfermedad. ¿Sí? En la diabetes hay mayor expresión tanto de la furina como de la enzima convertidora de angiotensina 2, lo cual dio a especular a muchas cosas y se los voy a comentar ahora, tal vez después volvamos a esto. Esto se dio a la especulación entonces que si aumenta la expresión de todo esto, entonces los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, porque los mantienen activos, o los mismos bloqueantes, ¿sí? De la enzima convertidora, o sea, los priles y los tazobactam, los bactames, tanto uno como el otro, surgieron autores sobre todo dedicados a la biología molecular o a la virología, dice, cuidado, suspendan ya toda la medicación porque puede aumentar la mortalidad y puede ser catastrófico. Y de hecho, hay reportes que reconocen que fue catastrófico la interrupción de los tratamientos antihipertensivos. Por eso, entrar en las especulaciones moleculares a veces es complicado, porque también hay autores que nos han dicho, esperen, porque este efecto de estas drogas podría terminar teniendo un efecto beneficioso en algunos pacientes. Es por eso que el tema de esta charla nada tiene que ver con la hipertensión, pero aclararles que el estudio molecular es apasionante, la biología molecular es increíble, pero a veces nos pasamos en la intención de sacar conclusiones de lo que en lo personal uno le puede apasionar, pero cuando empieza la discusión uno u otro membrana, tienen ellos, pero tienen que dar una Asociación Americana de Hipertensión, Asociación Americana de Cardiología, la Sociedad Europea del Corazón, de cardiología, hipertensión, le piden a sus médicos, especialmente a sus pacientes, que no abandonen los tratamientos antihipertensivos que estaban recibiendo hasta ahora. Y esto es lo que se desencadena. Entra la célula y hay un reclutamiento de neutrófilos totalmente deteriorado, hay deterioro, ¿sí?, de intermediarios que podrían ayudarnos a controlar, y hay deterioro en la acción de los natural killer. Se deteriora la activación de macrófagos, termina habiendo una verdadera tormenta de citoquinas con impacto directo, como les contaba, y ahora sí, con impacto secundario a toda esta respuesta inmune, a esta tormenta que va a terminar llevando a un cuadro inflamatorio sistémico con compromisos de múltiples órganos. Entonces, ya lo tenemos claro, ya lo sabemos, y se empezaron a ver que sin ninguna duda nos dio pánico
los primeros resultados que empezamos a ver de Italia, en el cual los adultos mayores les iba pésimamente mal, y cuando estos iban acompañados de comorbilidades, les iba mucho peor. Las comorbilidades que llevan a la delantera de la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la enfermedad pulmonar, la insuficiencia renal, la hipertensión y el cáncer. Entonces, tomando tres específicamente, vieron que tenían muchas más posibilidades de infectarse, mayor probabilidad de complicaciones y muerte, y por supuesto, si estas tres situaciones se daban en el adulto mayor, el resultado podía llegar a ser un desastre. ¿Sí? Distintos reportes, mayor o menor tamaño. Fíjense, en el primer reporte, esto que les estoy mostrando es el primer reporte con solo 41 pacientes. Recuerden lo que les mostré de hoy a las 11:30 o a las 5:30 de la tarde, pero ya nos contaba, el 20% tenía diabetes, el 15% hipertensión y el 15% enfermedad cardiovascular. Sí, e incluso nos empezaban a mostrar cómo el 52% de los pacientes al ingreso tenían hipoglucemia. Entonces, la diabetes puede no aumentar el riesgo de infección, pero puede empeorar el resultado de la nueva enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Los autores dicen que un diabético perfectamente controlado, con una hemoglobina glicosilada normal, podría no tener mayor riesgo por el hecho en sí de ser diabético que cualquier otra persona. Ahora, teniendo ya la enfermedad, su riesgo es mayor sin ninguna duda. Por supuesto, hay autores que lo contradicen. Y esto es como lo que les comentaba antes, es la misma diapositiva, y fíjense cómo pasa y cómo se modifica, que duplica el requerimiento de terapia intensiva en el diabético con COVID y que la mortalidad llegaba al 77.9%. ¿Sí? Distintos ejemplos ahora les voy a mostrar, tasas de mortalidad, el 35.5% de los pacientes muertos en esta revisión, en esta reseña, tenían diabetes, fue lo más frecuente, en otros no, y en esta, fíjense cómo acá junta trabajos que se han ido presentando, en el cual muestran la severidad entre los pacientes diabéticos con o sin, entre los pacientes COVID con o sin severidad. Fíjense, las barras claras son mucho más severos cuando tiene diabetes, y esto es lo mismo entre los sobrevivientes y no sobrevivientes de los pacientes con COVID, con lo cual fíjense que la sobrevida en el diabético es mucho menor. También una referencia a casos mortales en otra situación, y hipertensión por lejos seguido de la diabetes o de hiperglucemia al momento de morir que tenían estos pacientes. Por lo tanto, la diabetes sí, perdonen que no haga referencia a los autores, para mí son innombrables, es un factor predictivo de ingreso a terapia intensiva y en la evolución del paciente. Y una vez más, fíjense, este es un trabajo sumamente interesante, en el cual es una revisión que hacen, a lo cual definen los pacientes que van a ir de manera más o menos predictiva a evolución severa de su cuadro, incluyendo lo que es un cuadro severo, a una frecuencia respiratoria mayor de 30, a una saturación de oxígeno menor a 33, a una PAFI menor de 300, y a pacientes que ya tienen un shock con insuficiencia respiratoria, que están en ventilación mecánica. Y fíjense cómo la relación entre diabéticos y no diabéticos es realmente significativa, la presencia o no de una hemoglobina glicosilada aumentada, también era un factor predictivo en cuanto a la severidad, la evolución hacia un caso severo o a la mortalidad de este paciente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo ya les anticipo, no les voy a contar o no les voy a hablar de milagros porque no creo en esto. A veces, ya lo han visto algunos, cuando pongo conflicto de intereses, pongo que soy agnóstico y no creo en los milagros, me encantaría que los haya, pero realmente no hay nada muy nuevo, y a eso vamos a ir a mostrarles qué es lo que planeamos o qué es lo que planteamos para estos pacientes. En primer lugar, el autocuidado. Para paciente con
o sin COVID, el autocuidado, cuidarse, mantenerse, el autoaislamiento, la actividad física. ¿Sí? Esto es sumamente interesante. Hablaron de los 7 tesoros, y los 7 tesoros, así como históricamente hay fábulas donde escriben otros, pero acá los 7 tesoros, descritos por este artículo en China, hablan de educación para la salud, volver a educar a este paciente diabético, una nutrición equilibrada, no olvidar la importancia que tiene una buena alimentación para el diabético, adecuada para el diabético, pero no permitir el compromiso del estado nutricional de estos pacientes, una actividad física adecuada, no abandonarla, los medicamentos estándares, los que está recibiendo el paciente, si no tiene contraindicación de los mismos, tiene que seguir con el mismo tratamiento, seguir el monitoreo, respetar horarios regulares y tratar de cuidar la salud mental, que es uno de los temas más complicados en este momento que se está viendo en la gente que tiene aislamientos prolongados, sobre todo los que viven en soledad. Los 5 no salir de reuniones, no al sedentarismo, interrumpir la medicación y tratar de evitar la ansiedad. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, este trabajo nos habla de los mismos que nos viene hablando el ADA hace tiempo, que nos viene contando un pienso hace mucho tiempo, en el cual dice el adulto no mayor con COVID leve, el que se maneja en la casa, el que va a tener controles, una glucemia de ayunas entre 80 y 110, una postprandial o al azar entre 110 y 140. Si tiene un COVID leve y tal vez tiene uso de corticoides, vamos a hablar de un 110 a 140, si es un adulto mayor, y una glucemia de sangre postprandial o al azar entre 110 y 180, y la glucemia en ayunas en un crítico 110 a 140 o al azar de 110 a 180. Ha tomado una importancia fundamental el uso de la teleconsulta, no abandonar al paciente, insistir con la misma, manejarse y insistirle con lo mismo, con una adecuación de su dieta, insistir más que nunca, evitar que pierda peso o evitar el aumento de peso, adecuarle la cantidad de calorías, según esté con sobrepeso o no, hacer un adecuado control de hidratos, induciéndolo a que consuma, en este momento particularmente, hidratos complejos, que consuma fibras, que lo va a ayudar no solo a mantener la salud intestinal, sino a evitar, entre otras cosas, también la constipación, ya que se mueven menos y es un factor más, y evitar los azúcares simples. Las proteínas, la cantidad adecuada, y las grasas, un máximo de 30% del valor calórico total, digamos, y que en lo posible sean variadas con un buen aporte de omega 9 y omega 3. ¿Sí? El aceite tiene que tener mezcla de variedades y que tenga una distribución de al menos 3 comidas por día. En un adulto mayor, tratamos de que esta comida sea de 4 veces por día y que la distribución proteica sea lo más uniforme posible entre estas 4 comidas. Actividad física, no estar más de 2 horas sentado, en lo posible decirle que si es necesario se ponga una alarma, se ponga el celular para recordar, para levantarse, dar una vuelta por la casa, hacer algo, hacer actividades de la casa, entonces proponerle que en lo posible sean 30 minutos. 30 minutos, 60, perdón, 30 aeróbicos, 15 actividades asociadas al trabajo y 15 fortalecimiento corporal. Y en lo posible explicarle que todos pueden hacerlo, ¿sí? Sea haciendo actividades de la casa, sea ordenando, sea limpiando, si tiene la suerte de tener un jardín, tratar de trabajar en ese jardín, o comentarle por él que hay tablas fantásticas en internet hoy en día, en las cuales le podemos explicar que tiene distintos circuitos, si son inactivos, si tienen una actividad física media o moderada, o si son gente realmente activa que puede hacer muchas actividades. Por eso les pongo estos 3 ejemplos para que los tengan, para ofrecérselos al paciente y puedan decirle que el estar en casa no implica estar sentado todo el día. Motivarlos para que adhieran a la medicación, motivarlos para que hagan un adecuado monitoreo, ¿sí? Motivarlos para tratar de consultar por medio de
emails, por medio de teléfonos, a no perder la oportunidad de tener los elementos necesarios para su monitoreo, porque este es uno de los problemas que también estamos viendo en este momento, personas que tienen miedo de ir a su sistema de salud para buscar los insumos necesarios, y por supuesto, enseñar y educar lo que es la detección precoz, la detección adecuada, y el tratamiento de hipoglucemias. ¿Sí? Esto es lo mismo, mantenerse, es más, repite lo anterior y agrega afrontar esto de la manera más saludable posible. Y con telemedicina y todo, es muy importante, pero muy importante que si pueden con cámaras, si pueden con fotos, le pidan al paciente que les muestre los pies, sea por inactividad, sea por uso de calzado inadecuado en la casa, sea por andar demasiado descalzos, pueden tener más problemas, pero aparte tengan en cuenta que las tres fotos que están viendo en este momento son lesiones directas del COVID y no lesiones secundarias a lo diabético, a la diabetes. Por lo tanto, por favor, pongan especial cuidado en que el paciente y su familia ponga especial cuidado en el cuidado de sus pies. En cuanto al manejo, sí es cierto, ¿sí? Conocimiento en cuanto a lo que hace el COVID en general, no con la hipoglucemia de diabetes, es un conocimiento en proceso. Le agradezco el otro día la pusieron a mí en una conferencia magnífica, pero no es mía la charla. Yo en determinado momento la hice mía, pero entra de manera justa en lo que es el conocimiento en proceso o en progreso. Hoy estamos viviendo una situación o una obra teatral en la cual estamos escribiendo el libreto mientras nos mantenemos arriba del escenario. Poco sabemos de lo que pasa y de lo que pasó, estamos tratando de adivinarlo. ¿Sí? Con lo cual, este es un artículo fantástico en el cual no hay datos, no hay ningún dato que le diga que un tratamiento es más apropiado que otro para un paciente diabético con un COVID, ¿sí? Que desarrolla descompensación, obviamente en el contexto de un paciente que esté entero y no sea una descompensación de su cuadro respiratorio o hemodinámico, sí aumentar y hacer un monitoreo más riguroso de su glucemia, minimizar más que nunca la variabilidad glicémica, adaptar la terapéutica al paciente, ver cómo está, ver lo que tiene y tener objetivos óptimos en función a la gravedad. Y este es un cuadro que nos plantea, en primer lugar, que sigamos la terapia en uso. Es lo primero que nos recomienda. ¿Sí? Es claro que no hay data que hable de pobres resultados con la insulina, si bien hay un intento por ahí perdido. La metformina, enemigo, como después van a ver, acá dice que no hay data para suspenderla, por lo menos en un primer momento. La sulfonilurea es lo mismo. La pioglitazona teóricamente podría estar asociado a pobres resultados por un tema del impacto que podría tener sobre la expresión de esta enzima. Lo mismo el liraglutide, que el liraglutide, como digamos, puede llegar a presentar pobres resultados. Los SGLT2, ¿sí? Los inhibidores de SGLT2 promueven particularmente la actividad de la enzima convertidora de angiotensina, particularmente a nivel renal, con lo cual podría tener pobres resultados y hay quienes dicen que podría contribuir al daño renal, como vamos a ver después, en determinadas circunstancias, es la primera línea que tiende a suspenderse. Los inhibidores de EPP4, apasionante, porque hoy por hoy hay una pelea en los cuales dice que podría, justamente por esta regulación que podría tener a nivel de EPP4, si bien, como les dije, se había visto más con el MERS, pero podrían mediar con la modulación de estos EPP4 y generar complicaciones a nivel, digamos, respiratorio particularmente, mientras que nos encontramos con virólogos o biólogos moleculares que dicen que por el contrario, fíjense lo interesante, que los DPP4, los inhibidores de DPP4, podrían ser protectores contra la penetración o la adherencia de la spike protein, de la proteína espina, a este receptor. Y la hidrocloroquina,
sí es importante tenerla en cuenta para los que están recibiendo como tratamiento del COVID-19 hidrocloroquina, recordar que la hidrocloroquina durante mucho tiempo fue un hipoglucemiante, fue considerado un hipoglucemiante, tercera línea paralada, con lo cual... No, deja. Sí, no, dejo, soy yo. ¿Alguien no, se peleó no, conmigo? No, Alberto. Bien, entonces... bueno, me perdí, pero tengan en cuenta esto, que la hidrocloroquina hay que ajustar la dosis de manera inevitable cuando uno tiene pacientes diabéticos con este tratamiento. Propuestas de manejos prácticos más o menos cómodos o adecuados, la sensibilización del paciente, la optimización, si es necesario, pero de la terapia actual. Fíjense, la anterior les mostraba abajo que es seguir la terapia en curso, y acá también. Si la terapia actual es adecuada, dejarla. Y si es adecuada y no es suficiente, optimizarla, pero no salir, utilizar la telemedicina. Y si tenemos pacientes internados en terapia intensiva, digamos, ya las cosas cambian con respecto a lo que es el monitoreo, tanto de glucemia como de electrolitos, y el manejo de la hiperglucemia en sí, sí. Los objetivos terapéuticos van a ser los que ya comentamos antes y no se manejan muy, muy lejos de eso. Entonces, acá, en este intento de esta revisión, es una revisión de un grupo de endocrinólogos y aclaran ya al empezar a escribir que no termina siendo más que una opinión personal en consenso de ellos, muy poco avalado, que la metformina, dicen que hay que tener cuidado con la deshidratación y la lactoacidosis que podría llegar a producir en cuanto el paciente esté deshidratado, no suspenderla porque sí. Ahí empiezan también las discusiones, ni lo incluía, y otro trabajo que hoy está hablando de las ventajas que podría tener la metformina, u, de todas maneras, una revisión sumamente interesante que salió en la diabetología de hace 2 años en un suplemento especial dedicado a los 50 años de la metformina, en las cuales claramente mostraba que la, digamos, prevalencia de acidosis láctica secundaria a metformina por vías metabólicas totalmente diferentes con biguanidas previas es realmente rara, es en casos por miles, ¿sí? Digamos, y en casos críticos, por supuesto, de ser monitoreado y retirada. Los transportadores, los cotransportadores de sodio y glucosa deben ser idealmente suspendidos para este grupo, y la dipeptidasa, o sea, los inhibidores de PP4 y la insulina para este grupo son los remedios a ser elegidos y para ser usados. Entonces, en otro artículo nos dicen que, fíjense acá lo interesante, que los inhibidores del transportador de glucosa, o sea, los SGLT2, incluso la insulina o asociados, podrían aumentar la sobreexpresión del receptor ACE2 con aumento del riesgo de consecuencias más graves. En el mismo número, en la misma revista, con la misma seriedad científica, no conozco a ninguno de los cuenta, en respuesta a lo anterior, si deberíamos, digamos, considerar las medicaciones, que la combinación de insulina más dapaglifosina, ¿sí?, un SGLT2, parece ser la mejor opción para el tratamiento de la infección con COVID. Este es un ejemplo para decirles, ojo, cuidado, mantengámonos con lo que nos dicen la mayoría de los autores. No innovemos, no tratemos de inventar, esto recién empieza, las discusiones son válidas, pero fíjense cómo un artículo contradice de manera absoluta al otro. ¿Y qué es lo que tenemos que seguir manteniendo? Más de lo mismo. Distancia, cambios de dieta, actividad física, y esto es al revés, esto es lo que, digamos, está empeorando, porque la distancia social termina empeorando el perfil metabólico. Fíjense cómo compara entre distintos grupos los cambios de la dieta. ¿Por qué? Porque el diabético, sobre todo adulto mayor, sale menos, tratan de que salga menos, tiene menos acceso a frutas y a verduras frescas, come lo que tenga en la casa, acopia
acopia por ahí fideos, harina de maíz, harina de trigo, y modifica por completo su dieta, disminuye la actividad física, se deprima, tiene menos consulta, menos ajustes, y por supuesto tiene mucho miedo o mucho problema para salir a buscar la medicación y los equipos para el monitoreo adecuado. Y un Pierre levanta el guante, todos lo saben, para mí es mi autor favorito en lo que hace a glucemia en el paciente internado, dice que se suman a esto problemas tanto en el ambulatorio como en el internado. Refiere al uso inadecuado de esteroides en muchos de estos pacientes que deberían ser evitados, a un monitoreo subóptimo, a que en el ambulatorio hay menos controles, que en la internación también hay menos controles por miedo al contacto con el paciente, esto sí lo vamos a comentar en unos minutos, y hay muchos casos, por lo que antes les comentaba, de interrupción de bloqueantes de receptor angiotensina, de inhibidores de conversión de la enzima convertidora, y esto lleva a pacientes con peor control de su hipertensión, peor control de su glucemia. Acuérdense que la hipercemia per se ya tiene efectos, digamos, por glucotoxicidad que generan una tendencia al aumento de la tensión arterial, con lo cual estos pacientes van a andar mucho peor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se encontraron ahora con poco tiempo? Que los pacientes, en su gran mayoría, estaban mal controlados, ¿sí? Con hiperglucemias en un 56% de los pacientes, con 30% de estas preprandiales y 65% de hiperglucemias postprandiales y un 10% de pacientes que presentaban hipoglucemia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con pacientes con infección leve y que tenga ingesta oral? Mantener su medicación habitual. Siempre mantener su medicación habitual en tanto no tenga una contraindicación, y qué es lo que tendríamos que ver si no la tenía de antes y estaba inadecuado. Ahora, si la infección leve en la ingesta oral, si ustedes adhieren a algunos autores, bueno, acá podrían plantearse, en el caso de un adulto mayor o un paciente que tenga riesgo de deshidratarse, suspender los SGLT2 por riesgo de deshidratación o acetosis normoglucémica, o suspender la metformina cuando el paciente claramente tiene vómitos, tiene diarreas o tiene una ingesta muy escasa. En los hospitalizados habitualmente vamos a ir porque es nuestra costumbre, salvo que estén muy bien, que estén muy enteros, que estén muy poco inflamados, vamos a ir y el estándar habitualmente de estos pacientes es el manejo de la insulina. ¿Cuándo hospitalizar sí o sí a un paciente? Más allá de los cuadros respiratorios que nos hagan llevarlo o de los marcadores de enfermedad por COVID que nos obliguen a aislarnos primero e internarlos después, pacientes con más de 250 miligramos con una infección de COVID y con signos cardinales de enfermedad de su diabetes deben ser hospitalizados para un mejor control metabólico. Y esto es sumamente interesante y yo adhiero definitivamente. Cuando Ani me llamó el otro día para ofrecerme este tema, dudaba si poner esta foto o no, pero cuando vi en un webinar, porque uno siempre, vamos a confesar esto, termina viendo gente que pasa, y me pareció y me motivó mucho el saber que un Pierre hace un mes usó esta misma imagen y realmente la que yo ya tenía reservada para usar hoy, que es lo que digamos para el pasalizado, por favor, son de acceso gratuito, vayan a la página de la American Diabetes Association, los estándares, capítulo 15, lo pueden bajar aparte, y eso es lo que recomiendo y se recomienda, atenerse y adecuarse a los estándares de la Sociedad Americana de Diabetes en cuanto a lo que es el manejo hospitalizado. ¿Sí? Dosar la diabetes, la hemoglobina glicosilada en todos los pacientes que ingresen, si no la tienen en los últimos 3 meses, iniciar tratamiento de la hiperglucemia si el paciente tiene glucemias que estén en más de 2 controles por encima de 180, una vez iniciada la terapia con insulina, el objetivo en el paciente hospitalizado, vamos a tratar de manejarlo entre 140 y 180, y digamos, esto va a ser recomendado para paciente
críticos y no críticos en su mayoría. Y esto es volver un poco atrás y es volver de lo que no salimos, lo que podríamos considerar las recomendaciones de la Asociación Americana de Endocrinología, cuando nos dijo en los no críticos mantener valores por debajo de 140 antes de las comidas y evitar valores por encima de los 180 al azar o después de las comidas, considerar hipoglucemia con niveles debajo de 70, hipoglucemia severa por debajo de 40, y para evitar la hipoglucemia, reevaluar la dosis de insulina si los controles que tenemos persistentemente son menores de 100. ¿Qué pasa en los cuidados intensivos? Iniciar la terapia endovenosa si está por encima de 180, con lo cual en muchas terapias hay mucha resistencia en esto, mantener un umbral entre 140 y 180, pero 110 a 140 puede ser adecuado en algunos pacientes, como los quirúrgicos, particularmente los cardiovasculares, o pacientes que puedan recibir nutrición parenteral. Pero tengan en cuenta, menos de 110 no es recomendado, mayor de 180 no es recomendado, aceptable de 110 a 140, y un gran porcentaje, la mayoría de los pacientes de cuidados críticos, se recomienda que el rango sea de 180 y 180. ¿Cómo nos vamos a manejar? El régimen de insulina basal más bolo es el tratamiento preferido, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, y ustedes lo saben, que la insulina cuando la usamos buscando tres objetivos. Tres, un componente basal, un componente prandial, que es lo que va a acompañar a lo que come ese paciente, y un componente corrector. Este componente corrector es el que habitualmente se usa solamente en el hospital, por eso nunca alcanza. Y lo que está claro, y ahora lo vamos a ver, no usar régimen de insulina de escala móvil. La escala móvil de insulina rápida de manera exclusiva, y los que ya se dan el lujo, la mayoría son inventados, de poner con más intermedia o menos sensibilidad a la glucemia, o de acuerdo a los controles, pero esto, digamos, es una actividad que uno sigue encontrando, por lo menos yo en mi país, en muchos servicios, el paciente que tiene control con antes de desayuno, almuerzo, merienda y cena, o controles cada 6 horas, y frecuentemente ve estos pacientes bollando entre un 40 a un 80 y un 350, sea por mal control, por un control en el medio que se hizo mal, o un control en el medio que no se hizo. Por eso, la escala móvil lleva a hipoglucemias postprandiales e hiperglucemias antes de la siguiente ingesta, con lo cual esto debe estar, debe ser una práctica que no se debe aceptar en el paciente internado. La otra es plantearnos el paciente, si se nos dificulta ponerle un bolo en cada comida, una basal programada con insulina de acción lenta, y a esto se va a sumar la escala móvil, acá sí, de corrección, pero sabiendo que este paciente recibe una insulina basal y que esta corrección va a ser con insulina rápida. Y de alguna manera, lo ideal que uno trataría de manejar con estos pacientes es una insulina de acción lenta, un bolo, que ya que al paciente internado no lo vamos a poner a hacer, salvo que sea un paciente particularmente entrenado, el cual va a tener un manejo diferente, pero podríamos poner un bolo de insulina rápida antes de cada comida, a determinar, de acuerdo al paciente, y la corrección sería tal vez más recomendado en este momento. ¿Sí? ¿Cómo empezar? Digamos, si vamos a usar solo basal con correcciones, empezar con 0,1 de NPH cada 12 horas, o si tenemos la suerte de tener insulina glargina, empezar con 0,20 a 0,25 unidades por kilo, y empezar dándola cada 48 horas, cada 24 horas, perdón, y corregir con la escala adecuada cuando es mayor de 140. Reducir la dosis diaria total en pacientes de mayores de 70 años o con la creatinina elevada, y cuando hablamos de basal bolo, podemos ponerlo, lo mismo, una insulina glargina o NPH, la cual vamos a empezar, fíjense que de todas maneras empezamos con un mayor aporte, porque este paciente seguramente va a necesitar menos en corrección, le vamos a dar 0,25 de glargina o NPH cada 24 o cada 12 horas según corresponda, una insulina rápida, 0,25 por kilo dividido
entre sus comidas y la corrección con insulina rápida según 140, y lo mismo que antes, acá reducir de otra manera si la creatinina es alta. Pero recuerden, si algo ha mostrado el paciente con COVID es que presentan hiperglucemias significativas, ¿sí?, con evidente insulinoresistencia, mucho más que otras infecciones. El uso frecuente, inadecuado o no, va más allá de esta charla e incluso de mi capacidad en discutir la inadecuancia del uso de esteroides muchas veces en estos pacientes, y termina requiriendo muy altas dosis de insulina. Los severos, no queda otra alternativa que hacer una infusión continua de insulina, el control frecuente, pero como les comentaba antes, si uno lee o si uno repasa tanto lo que les comentaba, después les voy a mostrar, para que lo busquen, porque no me va a dar el tiempo de desarrollarlo, cómo los británicos están aceptando valores mucho más altos, porque de la misma manera que, así como el Aspen está aceptando una nutrición parenteral más precoz, porque dice y de alguna manera está impidiendo claramente la nutrición enteral en bolo, después lo vamos a comentar, ¿para qué? Para disminuir el uso de equipos de protección personal por un tema de insumos y para disminuir el contacto del personal de salud con el paciente. Esta falta de controles lo estamos viendo por que cada control implica entrar a pinchar al paciente, vestirse, desvestirse, y un gasto que muchos sistemas no pueden afrontar o muchos no quieren hacerlo porque lo consideran peligroso. En la infusión continua, sí, se logra más pacientes con control de rango, menos hipoglucemias, menor variabilidad glicémica, que es lo que buscamos mucho. Y por supuesto, en la Critical Care, ya fíjense, tiene esto, hace 7 años nos mostraba cuál era para ellos la situación ideal. Situación ideal que tal vez podríamos manejar en algunas instituciones hoy por hoy con el equipo de, vamos a hacer marca, pero con el equipo que tiene Abbott para manejarse libremente. Y esto también podríamos manejarlo en unidades de cuidados intensivos. Yo trabajo en una con lo que tiene, o la comunicación es por medio de agujeros. O sea, todo lo que es medicación, sueros, el panel de control del respirador y parte de los paneles de control del paciente están fuera de la habitación. Se compraron tubuladuras y conectores especiales, con lo cual se entra al paciente solo para revisarlo o para tomar signos directos sobre el paciente que no puedan hacerse de otra manera. Todo lo demás se maneja prácticamente por control remoto, del respirador hasta la regulación de todas las bombas y los alimentos que tiene el paciente. Sí, nutrición enteral o parenteral, los diabéticos con diabetes tipo 1, obviamente que van a seguir recibiendo insulina basal. Inicialmente vamos a empezar como casi siempre con un paciente internado, el 50% de la dosis total. En ausencia de una previa, porque por ahí usted es hipoglucemiante, podemos empezar con 5 unidades, solo 5 unidades de NPH cada 12 horas, o 10 unidades de insulina glargina cada 24 horas, e ir monitoreándolo, e ir modulando cuál es lo que va a necesitar. Que la nutrición enteral es continua, sí, podríamos dar una unidad cada 10 o 15 gramos de hidratos por día, una unidad de insulina, y las correcciones de insulina serían cada 6 horas si son con insulina corriente común, una insulina humana regular, o cada 4 horas si usamos insulinas ultra rápidas. Y en bolo, si bien asemeja bastante a lo que es lo normal, si bien como hay autores que también dicen que mejoraría la respuesta incretínica de los pacientes y contribuiría a un mejor control de su glucemia, digamos, la administración de insulina regular, podríamos darle bolo junto a una dosis basal, o sea, podríamos usar la basal bolo y la corrección junto con el bolo antes de cada bolo. El tema, vuelvo a decirles, que muchos autores en este momento están desaconsejando el uso de nutrición enteral en bolo, porque esto implica
mayor ingreso y mayor contacto con el paciente y mayor compromiso de recurso humano y mayor utilización de recursos de protección. La nutrición enteral, tengan en cuenta que se puede administrar, se puede agregar a las bolsas y a la solución, ¿sí? Se recomienda inicialmente una unidad de insulina regular por cada 10 de dextrosa. Yo cuando lo hago y cuando lo uso les confieso que empiezo exactamente por la mitad. Empiezo con una unidad cada 20 por el paciente, por la variabilidad y para tratar de evitar, como me ha pasado, de tirar bolsas por alguna hipoglucemia y sobre todo para ayudar a vencer el pánico que muchas veces tienen los clínicos o los terapeutas. Y las correcciones van a ser por vía subcutánea. Esto es de color, tengan en cuenta que hay pacientes que van a recibir o pueden recibir esteroides orales, y cuando estos esteroides orales marcan una glucemia, bajan una glucemia ayuna, que se repite por dos o más veces en mayor de 180 miligramos, voy a pensar en el uso, queda para otro día, en la discusión, usos o no de sitagliptina, por ejemplo, pero lo ortodoxo, lo práctico es empezar con una NPH, y se sugiere particularmente la NPH, sobre todo de acuerdo al tipo de esteroides que vamos a dar, de acuerdo a la duración de acción. Si es más o menos corto, se prefiere usar una insulina que no sea NPH, que sí sea una NPH y no una glargine o la de Levemir o una de Gludec en este momento, ir ajustando los basales, o si usamos una basal bolo, usar de 0,5, de 0,4 a 0,5 por kilo por día, la mitad basal y la mitad más bolo, las bolos distribuidos, y de acuerdo a esto se irá ajustando. Si el paciente ya era un diabético, fíjense cómo se modifica de 0,1 a 0,2, pasa a 0,2 a 0,4, podemos usar también una basal de acción más larga, las correcciones y ajustar las basales. En el caso de basal bolo, vamos a usar 0,5 a 0,6 en lugar de 0,4 a 0,5 como usábamos antes, y acá sí se va a ir aumentando más rápidamente. 20% si es de 140 a 200, 30% si es de 200 a 300, y más de 40% si es mayor de 300. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Y esto es una tabla más o menos fácil de recordar. Cuando vamos a usar glucocorticoides a altas dosis, habitualmente por tiempos más o menos prolongados, vamos a adecuarle y no vamos a estar lejos con la dosis, que si el paciente tiene más de 40 unidades por día de prednisona, vamos a darle 0,4 unidades por kilo por día, 30,03, 20,02 y 10,01. ¿Sí? Preferentemente administrar, si va a ser una NPH, junto a la prednisona, a la mañana, así también va acompañando su curva, y ahí sí, elegir una acción lenta o muy lenta, si se va a usar esta prednisona dos veces por día. Esto a título para que lo escuchen, creo que ya estamos casi para ir. De tipo. Es muy interesante para que lo busquen, entran en la ABCD, la Asociación Americana de Diabetólogos Clínicos Británicos, en los cuales nos dan cuadros y árboles de decisiones sumamente interesantes en respuesta a los pacientes con COVID. Esto es, les podría decir, simpático, que hacer a las puertas del hospital, y fíjense cómo directamente plantean a todo el mundo ingresarlo, evaluar particularmente la diabetes, frenar, ellos hablan de frenar los inhibidores SGLT2 y la metformina en todos los pacientes, y van viendo por árbol de decisiones qué es lo que terminan haciendo. En el paciente ya internado, el anterior era cuando el paciente estaba ingresado, nos dan un detallado uso de las distintas insulinas, hablando de Levemir, hablando de Avasaglar, hablando de Landus, realmente nos pone en órbita sobre lo último de las insulinas, pero tengan en cuenta que maneja en algunos casos estándares un poco más altos que los americanos, o objetivos un poco más altos, y esto por último, que sí claramente
busca estándares más altos o acepta mayores niveles de glucemia en pacientes que están en hogares de cuidados, que pueden tener COVID, pero están estables, que pueden no tener COVID, con lo cual no pasa nada, pacientes con COVID positivo, pero totalmente estables, con un paciente con signos de enfermedad, y todo, para seguir la sigla de ellos, van diciendo A, B, C, D, y hacen hincapié, porque los ingleses tienen, por ahora en prensa o terminándolo de estudiar, sí demostrado el factor pronóstico que tenía la intervención del equipo diabetológico del hospital para el manejo de estos pacientes, que cuando era manejado por los clínicos o los terapistas sin la asesoría del diabetólogo. Por eso fíjense que siempre todos los de, así como hablan de suspender medicación, suspender otra, considerar otros hipoglucemiantes o la insulina, haga leerte siempre al equipo diabetológico, está siempre, ¿sí? Fíjense acá, lo pasa al enfermo con insulina, enfermo que no puede comer, o enfermo con patrones de alimentar, siempre el A pasa a ser notificar al equipo diabetológico, y después no hace más que ir modificando algunas de las cosas que ya les comentaba antes, desde cambiar la medicación a particularmente insulina, suspender otras, o continuar la terapia habitual. Y cumplida la hora y 5 minutos con este hermoso atardecer desde el Golf Club que tantos recuerdos me trae, les agradezco la paciencia y espero que les haya servido. Muchísimas gracias. No sé si tienen preguntas, las cuales probablemente Google se las pueda contestar mejor que yo. Muchas gracias, doctor. Sí, te escuchamos, doctor. Muchas gracias, excelente ponencia, como siempre, doctor. Aprovechamos para saludar a nuestros amigos y colegas de Sudamérica. Vemos que está Marisa, Argentina, Edna de México, Gabriela, Uruguay, Rosana, Ecuador, Blandina, Guatemala, y no sé si Tuli se pudo conectar. Entonces saludamos y le damos las gracias por acompañarnos. Seguidamente, está Martita también acá de la sociedad, Laura, acá que nos están acompañando en la Sociedad Paraguaya de Nutrición. Bueno, seguidamente damos la palabra a la doctora Liz Balinotti para que nos pueda dar algunas palabras referentes al tema o si quiere hacer alguna consulta al experto. Adelante, doctora. Buenas noches, realmente muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí. Decir que la magnífica pasó por toda la diabetología y realmente demasiado completa. No hay mucho que decir, excepto decir que el COVID es un desafío para todos, tengamos o no diabetes, pero en los pacientes con diabetes es realmente importante el buen cuidado, porque la mortalidad es hasta del doble en algunas series que en pacientes que no tienen diabetes. Entonces, para mí lo fundamental es mantener la excelencia en esto, en la formación continua, ¿verdad? Decir que sobre los inhibidores del DPP-4, que es sumamente interesante, sería que el resultado de los estudios moleculares se pudiera llevar realmente a la clínica y se convirtieran en verdad de que podrían mejorar la evolución de los pacientes con diabetes, pero tenemos que esperar las pruebas, como dijo él, y hay que utilizar mucho el sentido, ya que como vio, como el doctor dijo, los artículos se contraponen, algunos dicen sí, que no, pero lo ideal es mantener al paciente con los niveles de glucemia normales, bien hidratado y nutrido. Otra de las cosas que me parece mucho hacer hincapié en esto de que mantener la distancia y tener tanta deficiencia de EPI como tenemos en Paraguay puede llegar a ser un verdadero problema en la atención con los pacientes con diabetes, ¿verdad? Y realmente tendríamos que utilizar protocolos todos nosotros para no desatender a estos pacientes de estos problemas de logística que podemos llegar a tener. Nada, estoy siempre a las órdenes, doctor, y quiero felicitarle por su maravillosa charla. Muchísimas gracias. Elizabeth, muchísimas gracias. Gracias por tus palabras. Un honor, realmente un honor. Muchas gracias, doctora Balinotti.
Si hay alguna consulta del auditorio, nos escriben en el chat o piden la palabra como para poder consultarle al doctor. Repito que Google tiene mejores respuestas que yo, Parece que estuvo súper claro, doctor. Bueno. No, no tenemos preguntas. No sé, doctor Figueredo. Ahí lo nota Rafael moviéndose un poco inquieto. Sí, no, no. No sé si Ani tiene algún aporte, alguna... algo que comunicar sobre la presentación. Por supuesto, la presentación de Alberto, digo, de Gustavo, perfecta, completa, interesantísima, y es un desafío porque todos los datos que dio no son fáciles de grabar. Así que es un desafío para tenerlo. Excelente, Gustavo, como siempre. Bueno, es todo un desafío, Rafael, cuando ustedes me piden algo, sobre todo sabiendo que del otro lado la audiencia que voy a tener... el compromiso es muy grande, muy grande. Trato, como siempre, me fue muy orgulloso. La verdad, creo que ustedes estoy convencido que lo saben, lo reconocen, y fue todo un orgullo cuando Luis el otro día lo dijo. Trato de mantener la mayor honestidad y ética cuando hablo y tratar de contarles, por lo menos, y de compartir todo lo que sé, que no es mucho, pero bueno, compartirlo. Sí. Muchas gracias, Gustavo. Solamente quería contarles que yo estoy, como saben, los que están en Paraguay, en el INERAN, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Ambiente, que es uno de los centros de referencia del COVID-19. Nosotros tenemos 30 casos hasta el día de hoy, de los cuales llama la atención que ninguno es diabético, o sea, ninguno tuvo como comorbilidad diabetes. Sí, casos de hiperglicemia que se manejaron conforme a lo que explicaste, Gustavo, pero llama la atención que no tuvimos. Y de los 30, 4 óbitos. Eso nada más quería acotar. No sé si, Liz, vos tenés alguna referencia de los casos de Ingavi o de algún otro centro. Tampoco tuvimos pacientes con diabetes, llamativamente, y eso que nuestra prevalencia es casi del 10% oficialmente, ¿verdad? Y no por el momento. Realmente estamos hasta sorprendidos de cómo está evolucionando esta epidemia en Paraguay, ¿verdad? Pero bueno, para bien. Hay un tema interesante con respecto a lo que dicen. ¿Me escucharon? Si bien acá en Argentina estamos esperando la explosión todavía de COVID, pero hay un punto interesante. Yo he tenido ya pacientes diabéticos, es más, el otro día contaba, ya tuve una paciente con diabetes gestacional y COVID en el contexto de su embarazo, y sí, la prevalencia de hiperglucemia en pacientes no diabéticos es enorme. Pero no lo digo yo, sino que en esas cosas... que uno va leyendo y bojeando, porque por ahí descarte el artículo, pero hay algo interesante que dijo un autor no chino, y por ahí lo voy a compartir, que dijo, tengamos en cuenta que China es la capital mundial de la diabetes. Aparentemente, yo lo desconocía, es el país con mayor prevalencia de diabetes en el mundo. Yo lo desconocí, el dato, prometo investigarlo más y más en profundidad, pero tal vez eso tenga algo que ver con esto que contaba, ¿sí? Con los altos índices que por ahí cuentan ellos. Pero he tenido pacientes con diabetes y sin diabetes, y unos y otros, la prevalencia de hiperglucemia es llamativa. Y cuando consolidan la hiperglucemia, muchas veces es muy difícil de manejar. Muchas gracias, doctor, por sus aportes y a todos los presentes. Le doy la palabra al doctor Figueredo para hacer un cierre de la actividad. Sí, bueno, muchísimas gracias nuevamente, Gustavo, muchísimas gracias, Ani, muchísimas gracias, Elizabeth, Liz, Valinotti, muchísimas gracias a todos los miembros de la Sociedad Paraguaya de Nutrición que están conectados, entre ellos Emilce, Laura, Alicia, que estoy mirando, gracias por todo el apoyo, gracias a todos los amigos de Latinoamérica que nos están acompañando,
Creo que está también Carlos Barossi conectado, no sé si está Tuli, Blandina, Marisa que estaba, Emma que nos acompañó los cuatro webinars que tuvimos, ha sido muy valiente, muchas gracias, Mario que estaba también conectado, y también muchas gracias Ani por la idea de hacer este webinar juntos, y a todo el miembro del equipo IMLI que está trabajando, porque quiero aclarar que es un trabajo en equipo de todo el equipo IMLI. Muchas gracias. Yo quería decir dos palabritas. Nosotros, este es nuestro último webinar en esta etapa, porque dentro de 15 días vamos a tener el décimo congreso IMLI 2020, que es un congreso que se va a realizar en forma virtual. Ya están las promociones en Facebook, pueden encontrar en la fanpage Congreso IMLI de Nutrición Clínica, y se va a transmitir por streaming en forma gratuita a todo el que quiera conectarse. Aclaro que en esa conferencia, en ese congreso virtual, la conferencia de cierre la va a dar Gustavo, que gentilmente ha aceptado una invitación nuestra. Y quiero aclarar de que va a hablar sobre inmunonutrientes, y que hace 10 años, en el primer congreso IMNI que hubo, en el año 2011, él tenía una posición, Gustavo tenía una posición sobre el uso de inmunonutrientes que no estaba en relación con lo que se opinaba en ese momento. Y sin embargo, durante estos 10 años, la evidencia científica le ha dado la razón a Gustavo. Y él va a presentar eso, como hablábamos en un chat telefónico, lo importante es presentar el cambio que hubo en estos 10 años en referencia a inmunonutrientes. Quiero hacer un pedido especial, una invitación especial, no un pedido, una invitación especial a todos los presentes en este webinar para que se conecten en forma gratuita a nuestro congreso, que va a ser el miércoles 3 de junio, jueves 4 de junio y el viernes 5 de junio. El horario es de 18, de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, creo que el miércoles va a durar hasta las 9 y media de la noche, y es el horario de Paraguay el que estoy dando. Es el horario de el East Time, el horario de la costa este de Estados Unidos, es el mismo. Para que tengan una referencia. Muchas gracias a todos los presentes nuevamente. Y bueno, no sé si Alberto, vos querés hacer el cierre como anfitrión de este webinar. Bueno, no queda más que decir, agradecer al apreciado Gustavo. Es un placer escucharle. Es un placer haberles visto a tantos amigos ahí en el chat dejando sus saludos de toda parte de Latinoamérica. Así que un tremendo placer haber compartido con ustedes este momento. Gente, amigos de todos lados. No voy a nombrar a nadie para evitar no olvidarme de nadie. Y bueno, nos estamos viendo en 15 días. Ha sido un placer, un gusto. Y luego, post-IBNI, nuevamente nos reencontraremos con los webinars luego del Congreso IBNI nuevamente. Y un abrazo a todos. Por favor, cuídense desde sus casas, con sus familiares. Y bueno, buena noche y un reparador descanso. Gracias nuevamente. Gracias a todos. Buenas noches. Lamentablemente en este IBNI no vamos a contar con el placer de brindar con un poco de Fortín, pero esperemos que el COVID nos permita hacerlo pronto. Así mismo será. Un beso a todos. Yo vuelvo un beso, a mostrar. Ahí está Tuli. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Beso. Gracias. Saludos para todos. Bye.